Uno de los mensajes proféticos que dio Dios al padre Michel Rodríguez es el mensaje que dio el 3 de enero del 2019, donde se habla de lo que va a pasar a la iglesia y explícitamente con el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto. El padre Michel dice: se ha infiltrado hace mucho tiempo en la iglesia personas que como único objetivo tienen el de cambiar la sana doctrina. Será introducida una misa ecuménica en la iglesia formulada por diferentes jefes religiosos, primero por un comité de obispos, y como paso final se le propondrá este modelo de misa al Santo Padre, el Papa Francisco, en Roma. Un documento del Papa Francisco, Magnum Principio, entró en vigencia el 1 de octubre del año 2017, el cual otorgó autoridad a las conferencias nacionales y obispos para incluir nuevos términos, oraciones o modificaciones en el ritual de la Santa Misa, incluido la consagración por sus países. Muchos países están ahorita atrapados en los pecados y problemas de los matrimonios, porque ha habido muchos divorcios y separaciones, y ya se han desviado, dice el padre Michel, del camino del Señor. Ya ha habido muchas desviaciones con respecto a ese tema. Cada obispo interpreta a su modo la doctrina de la iglesia, y eso es peligroso. Si los sínodos en los países tienen autoridad para hacer un rito alterado de la misa, tengan por seguro que traerán una mala oferta al Santo Padre. Si el Papa Francisco no firma sus propuestas, lo que significaría rechazar lo que ya el Santo Padre les dio autoridad de hacer, pues eso generaría un cisma, y eso es algo que muy pronto veremos en la iglesia, dice el padre Michel. Roma solo firmará el documento, porque sentirán que toda autoridad se les ha dado a los obispos para hacer los cambios en sus propios países. Esto no significa que el Papa firmará el documento final, pero rondará por ahí tratando de ser cambiado. Y solo nos queda discernir cuando escuchemos en misa que las palabras en la consagración no serán las mismas. Dice el padre Michel: no se debe asistir a esas falsas misas, porque será mejor comer una galleta de soda antes que asistir a esas falsas misas donde el pan no será consagrado. Esta es la primera señal de la crisis que está por venir. La iglesia va a pasar los mismos pasos de Jesús: pasión, muerte y resurrección. El anticristo ya está en la jerarquía de la iglesia en estos momentos. Abro paréntesis. El padre Michel dice bien claro que el anticristo no es el Papa Francisco. Cierro paréntesis. El padre Michel dice que el anticristo siempre quiso sentarse en el sillón de Pedro. El Papa Francisco será como Pedro el apóstol. Se dará cuenta de sus errores. Tratará de reunir a la iglesia nuevamente bajo la autoridad de Cristo, pero ya no podrá hacerlo. El Papa Francisco será martirizado. Entonces aparecerá el Papa Emérito Benedicto XVI, quien todavía usa su anillo papal. Él tratará de convocar a un consejo para salvar a la iglesia. Lo vi débil y frágil, sostenido a ambos lados por dos guardias suizos. De pronto lo vi huir de Roma por la devastación que está por todos lados. Él se esconde, pero luego será encontrado. Y también vi su martirio.
Entonces, queridos hermanos, en este mensaje profético del Padre Michel, nos habla del martirio del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco hace muchas cosas con buena intención, pero entrega, confía y da libertades a obispos que son peligrosas. Se da cuenta, querrá rectificarse, pero será demasiado tarde. Dios manda a sus profetas para comunicar a su pueblo lo que va a pasar, sus designios, sus propósitos. Pero solo con la oración y el ayuno se puede cambiar parte de esa profecía. Como la historia de Nínive, donde Dios mandó a Jonás a avisar al pueblo que la destruiría. Pero mediante la oración, Dios tuvo compasión y perdonó a Nínive. La Santa Misa como esencia nunca desaparecerá, ni la Iglesia, porque las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Siempre encontraremos sacerdotes fieles y obispos fieles que protegerán la verdadera doctrina. Por eso es muy importante la obra que le ha encomendado Dios al Padre Michel en formar sacerdotes buenos y fieles para los últimos tiempos.